Amigos, bienvenidos a una nueva aventura. En este momento nos encontramos y continuamos en Estonia. Quien saluda y que se encuentra al volante es la señorita Lizana. ¿Cómo está, señorita Lizana? Bien, un poco ansiosa. Pero igualito te agradezco mucho que, a pesar de que tienes la ansiedad un poco más elevada de lo usual, accediste a grabar la siguiente aventura. Vamos. Estamos en Estonia, continuamos en Estonia. Si no has estado suscrito a este canal, ya llevamos dos videos recorriendo este hermoso país. Y hoy vamos camino al lugar más peligroso de este país. Nos encontramos camino hacia la frontera con Rusia, a la ciudad de Narva. Narva es una población de aproximadamente 60.000 habitantes que queda frente al río Narva, quien divide a Estonia con Rusia, un país que desde tiempos inmemorables ha sido el mayor enemigo de esta nación. Un lugar que los turistas no van a visitar, un lugar que la gente recomienda inclusive no acercarse por lo peligroso que es. Quien también se encuentra con nosotros atrás es el señor Mateo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y estoy seguro que lo que vamos a conocer en este trayecto para todos será bastante interesante y conoceremos mucho más de la historia de estas dos naciones divididas por un odio ancestral, actualmente separadas por una guerra que a ninguno de los dos países conviene y que se mantiene más latente que nunca. Desde aquí, desde la autopista en Estonia, comenzamos este recorrido. ¿Sabes que algo que poderosamente me está llamando la atención? Es que continuamos en Estonia, claramente, y desde ya acá en la carretera vemos avisos de tránsito que nos indican que estamos a 249 kilómetros de Petersburgo, como así se le conoce a San Petersburgo, que es la ciudad rusa más grande desde esta parte del continente europeo. Toda la vida fue... había mucho turismo entre Tallinn y San Petersburgo, y también los cruceros hacían la ruta báltica, Helsinki, Tallinn y San Petersburgo. Ahora, lamentablemente, todo el turismo se ha desaparecido. Yo iba a ir a conocer Rusia antes de la pandemia, y cuando terminó la pandemia empezó el conflicto, entonces tampoco he podido ir. Súper interesante, porque además el aviso de tránsito que acabamos de ver nos indica que estamos a 111 kilómetros de Narva. Y como te puedes dar cuenta, quiero mostrarte un poquito cómo luce la vía. Se ha reducido esta carretera a dos canales, uno de ida, otro de venida, y todo muy, muy tranquilo, muy bonito. Mira cómo vemos muchos pinos a los alrededores, la carretera completamente mantenida, su gramita cortada, todo luce bien, todo está tranquilo. Por los momentos, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con este conflicto armado, estamos cada vez más cerca de Rusia. En este recorrido no he dejado de perderme cada detalle, porque para mí todo esto es nuevo, ¿no? Y como te estás dando cuenta, justamente en el fondo estamos rodeados de muchas torres eólicas, de turbinas eólicas, de estas máquinas gigantescas que transforman el viento en energía eléctrica. Pero para que te des cuenta, todas están completamente paralizadas. Y eso no significa que están malas o que están en desuso, no. Sino es que no hay viento en este momento. Ni una sola brisita por esta parte del mundo. Y hace un poco de calor, no te voy a negar. Según lo que puedo ver en la temperatura, están haciendo como 24 grados centígrados, lo cual para este momento del verano acá en Europa es calor. Es calor. Sí, está lindo. Exactamente, está haciendo un muy buen día esta mañana. Estamos a aproximadamente 15 minutos de la frontera, pero como te estás dando cuenta, nos hemos desviado de la carretera principal y estamos ahora transitando por este camino de tierra, porque la parada que estamos a punto de hacer, estoy seguro que será extremadamente interesante. Vamos a un pedazo olvidado de la Unión Soviética acá dentro de Estonia. Nuestra primera parada en este interesantísimo recorrido es en Vivikona,
Una ciudad construida durante la época soviética, durante la época en la cual Estonia pertenecía a la Unión Soviética y que hoy en día se encuentra completamente abandonada. Era un pueblo minero, ¿no, chicos? Exactamente, un pueblo minero que cuando colapsó la Unión Soviética, el pueblo simplemente desapareció. Tenían infraestructura, escuela, tiendas y como lo vemos hoy, no quedó nada. Absolutamente nada. Nos hemos detenido justamente aquí porque se encuentra el cartel donde todavía nos recuerda que se encontraba esta población que vamos a comenzar a recorrer porque nos podrá dar muchas pistas de cómo era Estonia cuando le pertenecía a la Unión Soviética. A tan solamente 50 metros del aviso que te acabo de enseñar, nos encontramos con este edificio residencial que está completamente abandonado. Y vemos cómo, a pesar de que este edificio está completamente en las ruinas, vemos este camino que se encuentra, vamos a decir, con pistas de que mucha gente viene a meterse por sus pasillos, Mateo. Y este, Oscar, es un edificio típicamente soviético, como podrás verlo, con este tipo de escalera y son todos blocos iguales, los departamentos. Vemos que hoy en día los amigos de lo ajeno hacen vida aquí, porque vemos bastante ropa tirada, ropa reciente, inclusive hasta podemos ver juguetes, ¿no? Sí, 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 hay juguetes, hay objetos, hay de todo. Bueno, esto es un poco creepy, porque ¿por qué hay cosas de bebé? ¿O será que lo vienen a tirar como basurero? Uno de los riesgos que estamos corriendo en este video es que probablemente nos podamos encontrar a uno de los habitantes que está haciendo vida aquí. Pero mira, vemos que lo que podemos imaginarnos es que este edificio pues trató de comenzar a ser demolido y su demolición paró completamente porque le comenzaron a destruir las paredes, comenzaron a romper los suelos y todo eso quedó así, tal cual, en una paralización. Acá, Oscar, era la residencia de los antiguos mineros. Estas eran sus casas que se las asignaban para que puedan vivir acá y la fábrica quedaba acá nomás cerca. Sin embargo, parece que a este lugar le hubiese caído una bomba porque lo más lógico hubiese sido es que el edificio quedara intacto como estaba cuando era habitado. Esto es sumamente terrorífico. Mira, por el paso de los años, la Unión Soviética cayó hace más de 30 años y el edificio ha comenzado a caerse por el paso del tiempo. Vemos como los techos ya están completamente en las ruinas e inclusive mira cómo han comenzado a crecer árboles en el techo. Es una locura. Señorita Lizana, cuidado porque esa escalera está rota, ¿eh? Nos encantaría que pudiéramos tener un mapa de cómo era la ciudad de Vivicona antes para poder descubrir qué propósitos tenían todas estas construcciones en el pasado. Porque, por ejemplo, nos encontramos con lo que nos imaginamos. Al principio era una plaza, la plaza principal del pueblo. Y justamente aquí está esta gran casona con techo de dos aguas que está completamente abandonada. Señor Mateo, señora Lizana, ¿qué creen ustedes que era esto anteriormente? Parece la administración del pueblo, para mí. Eso. Claro, porque está al frente de la plaza principal, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, si seguimos caminando, nos empezamos a encontrar con los otros edificios residenciales, que en el pasado nos podemos imaginar que eran bien bonitos, porque son edificios de dos plantas, con techos de dos aguas. Y mira, o sea, la clase trabajadora tenía buenas viviendas por aquí. Mira, por ejemplo, en esta construcción todavía permanece el aviso de lo que intuimos era el nombre de esta calle y como te podrás dar cuenta, está en ruso. Todo esto era un pueblo ruso que quedaba dentro de Estonia. Y una cosa más que nos dice que acá era una casa soviética es que tienen esos dos mástiles ahí, ¿los ves? Okay. Todas las casas soviéticas tienen eso. Para poner dos banderas. Exactamente. Dejamos la construcción que tenía el letrero soviético en la parte de atrás para meternos en esta otra construcción que queda justamente al frente. ¿Podemos entrar? ¿Crees que podemos entrar? Mira, vamos a asomarnos dentro de una de las ventanas. ¡Pura basura! Esto se ha convertido en desperdicios para las personas amigas de lo ajeno y, como te podrás imaginar, huele súper mal. Huele a demonio. Acá nos encontramos con un aviso que gracias a que la señorita Lizana nos los ha traducido, dice propiedad privada. Pero en la parte de arriba está en estonio y en la parte de abajo en ruso, lo cual teóricamente nos indica que no podemos entrar. Sin embargo, muchachos,
¿Será que lo intentamos o será que hay un vigilante ahí pendiente si alguien ingresa al edificio o no? Tiene todas las ventanas cerradas con madera. Oscar, ahora te voy a invitar a conocer lo que era la escuela del pueblo. Cuidado porque hay bastantes plantas acá. Lisana, que habla un poco de ruso, puede decirnos qué está escrito ahí arriba. Ahí arriba dice escuela, que es la escuela de 1954, y también dice propiedad privada. Algo sumamente interesante es que si tú buscas en Google escuela Vidicona, pueden aparecer imágenes de cómo era este edificio hace 70 años atrás. ¿Te podrás imaginar cómo hace 7 décadas atrás este era un lugar lleno de niños? La bulla de los pequeños. Y bueno, hoy en día de esto no queda absolutamente nada. ¿Te gustaría intentar ver si podemos ver una sala, una clase? Me encantaría. ¿Cómo era? Vamos. Vamos. Ahora, nos damos cuenta que este pueblo fantasma se ha convertido en probablemente una especie de atracción turística, porque como te podrás dar cuenta, vemos caminos que recientemente han sido caminados por personas que, como nosotros, deciden ver cómo está este lugar, ¿verdad? Curiosos, youtubers ya han venido acá también. Exacto. A hacer videos, de todo. Así es, mira, vemos ahí el camino que ha sido recientemente aplastado por los pasos de las personas que, como nosotros, quieren ver cómo era el pasado de esta parte de Estonia cuando le pertenecía a la Unión Soviética. Nos encontramos en la parte de atrás de la escuela y esto parece una fotografía que se quedó completamente en el tiempo. Vemos que esta es la parte de atrás donde salían los niños, por ejemplo, al recreo. Intuimos que este perfectamente puede haber sido el patio de atrás, que lógicamente el tiempo está haciendo de las suyas. Mira cómo todo el pasto ha crecido, hay árboles. 70 años de paralización en el tiempo. Y eso parecen ser las ventanas de las clases, de las salas de aula. Absolutamente. Donde los niños estudiaban. Sin embargo, una de las tantas cosas que llaman poderosamente la atención es que, si te das cuenta, el camino está mantenido e inclusive la grama está recortada. Y me estaba dando cuenta que los postes eléctricos en la parte de arriba pareciera que tienen luces nuevas, o sea, iluminación, por ejemplo, LED. Es decir, que de alguna u otra manera, este pueblo abandonado o fantasma todavía está en la mira de las autoridades estonias para que se mantenga. O sea, no lo han dejado al olvido. Ahora, también se me ocurre otra pregunta. ¿Es que consideran que en algún momento este pueblo fantasma lo podrán restaurar? ¿Consideran que estas casas puedan algún día volver a tener vida? ¿Esa escuela que acabamos de visitar algún día la podrán reabrir? Yo no sé mucho de ingeniería, yo no sé mucho de construcción ni de cosas arquitectónicas, pero a mí me da la impresión de que estos lugares están completamente inhabitables. Sería mucho, mucho dinero gastado para restaurarlo. Entonces, es más fácil sería hacer una casa nueva, ¿no? Exacto. Sin embargo, yo quiero invitarte para que te metas en este momento en Google Maps para que veas la distancia de este pueblo de la carretera principal, y está bien, bien, bien apartado. Es decir, que para mí, yo puedo intuir, yo puedo pensar e imaginarme que el propósito de esta población ya no tiene sentido, porque esta mina, pues, está abandonada, ya no queda nada allí, está lejos. ¿Por qué tú quisieras rehabilitar a un pueblo que está cerca de una mina abandonada, que ya no tiene sentido, que está lejos de la carretera principal? Es mejor que destruyan esto y ya, que lo demuelan, porque para mí, perdóname, a lo mejor me estoy metiendo en asuntos que no me incumben, ¿para qué mantener este pueblo así? Puede ser incluso hasta escondite de malhechores, de personas de la mala vida. No sé. Quiero tu comentario acá en la parte de abajo. Hay algo que no me extraña, y es que hasta en el lugar más recóndito tú puedas encontrar vida. Nos encontramos con esta mansión, lo que podemos imaginarnos que era el lugar donde habitaban las autoridades del pueblo, porque claramente se ve un sitio mucho más elegante, mejor construido. Está completamente en ruinas. Pero Mateo, ¿te estás dando cuenta qué hay atrás? Sí, está lleno de florcitas, hay un montón, la persona está cuidando re bien el jardín, sí. Todo. Ahí vive alguien, sí. Sin dudas. Vive alguien en un edificio en ruinas. Y hay un perro gigante también, hasta un león veo yo atrás, de pelusa. Ahí está, efectivamente. ¿Lo veo acá?
Lo que yo me puedo imaginar es que esta persona perfectamente puede vivir aquí porque no pagará renta, no pagará servicios públicos, pero de una u otra manera ha encontrado un techo donde resguardarse, sí. Un lugar donde sembrar sus maticas, un espacio donde criar sus perros. Tienes conexión de televisión, satélite. Ah, mira, sí tiene una antena, ¿verdad? Oh, lo único que pienso, aquí no hay una tienda cerca. Nada. Entonces sí o sí tiene que moverse en auto. Es raro porque sabemos que la tienda más próxima puede quedar a 10 kilómetros de aquí. Sí, un lugar para abastecerte, no hay nada. No hay un Oxxo, no hay un Farmatodo, no hay una estación de servicio cerca, no hay un ambulatorio, no hay nada. Está completamente abandonado este lugar. Sí. Mira, Oscar, te voy a contar un dato. La primera vez que nosotros vinimos acá, vimos una señora mayor de edad pelando papas a la salida de esa casa. ¿Sabes que si tú eres seguidor de este canal, sabes que perfectamente hace muy poco visitamos el pueblo más pequeño del mundo en Estados Unidos donde vive una sola persona? Así que haya otro pueblo acá en Estonia donde vive una señora mayor completamente sola, sí. Tampoco me extrañaría. Exacto. Después de aproximadamente 2 horas y media de camino desde Tallinn, la capital de Estonia, finalmente hemos llegado a Narva, la última ciudad de este país que se encuentra justamente en la frontera con Rusia. Según el último censo, aquí habitan aproximadamente 60.000 habitantes. Y lo más curioso de Narva es que aproximadamente el 83% de las personas que viven aquí hablan en ruso. Se niegan a que su idioma oficial sea el estonio. Y como te podrás imaginar, la mayoría de las cosas que se viven aquí obviamente son en este idioma. Pareciera que sus habitantes se niegan a integrarse a la cultura de Estonia a pesar de que viven aquí. Vamos a comenzar a recorrer las calles de Narva porque sin duda alguna todo lo que nos vamos a encontrar será sumamente interesante. Mira, y aquí nos encontramos con Mateo y Lizana. Señorita Lizana, sí. ¿Hablas ruso? Un poquito. Un poquito. Tú nos vas a ayudar a, por ejemplo, a traducir qué es lo que dice allá arriba, que está en ruso, claramente. Bueno, voy a decir lo mismo que dice auto. Claro. Alquiler de auto. Alquiler de auto. Lo dice en estonio y en ruso. Sí, porque la ley es que tiene que haber información en estonio. Está más grande en Estonia y abajo para la gente que no habla. Exacto. Muy bien. Nos encontramos justamente en esta redoma, en esta rotonda. Contiene varias fuentes de agua que provoca en realidad con el calor que está haciendo meterse allí. Pero nosotros vamos a comenzar a caminar desde aquí a la frontera, que realmente es muy cerca. Son aproximadamente 3 cuadras nada más. A muy pocos pasos de la redoma donde estábamos, hemos llegado al control migratorio de salida de la Unión Europea. Y algo que los chicos no se esperaban, y realmente yo tampoco, es la cantidad de personas que están haciendo fila, como te puedes dar cuenta, para sellar su pasaporte y salir a pie desde la Unión Europea, porque estamos acá en Estonia, y cruzar hacia Rusia. Podemos ver perfectamente aquí en la parte de atrás que están estas letras, la palabra Narva, para que si te quieras tomar una foto, pues lo puedas hacer. Pero todas estas personas en este momento están preparándose para cruzar a Rusia. Estoy escuchando el idioma que hablan y veo que la mayoría son rusos. ¿O sí? Sí, ¿por qué? Porque en este momento, por ejemplo, Lizana, si quisiera cruzar, no la tendría tan fácil con pasaporte europeo. Pero, Oscar, nosotros dos, tú tienes pasaporte de Venezuela y yo, como argentino, podríamos, si quisiéramos, pasar ahora sin problemas. Exactamente. Caminando y conocer Rusia. Así es. A mí como venezolano, a ti como argentino, no nos exigen visa, pero a los estonios sí. Todo es Unión Europea, ¿no? Todos los ciudadanos de la Unión Europea, por ejemplo, los ciudadanos de los Estados Unidos, necesitan visa para cruzar a Rusia. En este caso, te quiero dar un spoiler, no vamos a cruzar a Rusia porque nos han advertido que sería completamente inapropiado. Además de inapropiado, sería peligroso. En este caso, para mí, lo más lógico es que si yo ingreso con una cámara, como la que tengo en este momento, precisamente las autoridades rusas me preguntarían cuál es el propósito de su visita, me registrarían mi canal de YouTube y, por ejemplo, si sale que yo ven mis últimos videos que vivo en Estados Unidos, sería inclusive hasta objeto de deportación, me harían pasar un muy mal rato. ¿Quién
sabe, ¿verdad? Claro, realmente no se sabe qué podría pasar. Por eso no lo vamos a intentar. Sin embargo, llegar hasta acá va a ser sumamente alucinante porque va a llegar un punto, hay un mirador donde podemos ver la frontera. Lo llamativo acá es que este es el control migratorio. Allá justamente está en los tres idiomas, estonio, en inglés y en ruso, dice entrada. Este es el control migratorio para salir del país, para salir de la Unión Europea. En este lugar no solamente vemos la fila de personas que van a hacer control migratorio de salida de la Unión Europea, sino que vemos a este estacionamiento con muchos autobuses que, como te estás dando cuenta, si traen pasajeros, se quedan allí. Y este dato no lo he confirmado, simplemente lo puedo intuir, que justamente ahí al lado de la fila de personas que van a cruzar a pie, esta es justamente la aduana. Esta es la infraestructura que parece un peaje en la que, por ejemplo, cuando los vehículos cruzan, pues van a someterse al control de salida, que, como te estás dando cuenta, está completamente cerrado, por lo que intuyo que, no sé si es por el día, la hora, por el mes, por el año o por la situación que estamos pasando, no hay cruce de vehículos, por lo que, por ejemplo, los autobuses que traen pasajeros se ven forzados a dejar todas las personas aquí en este estacionamiento. Ellos se bajan con todas sus maletas porque sí están dejando cruzar personas, pero vehículos vemos que está completamente prohibido, al menos en el día de hoy. Algo que me parece extremadamente interesante es que hemos dejado al control migratorio oficial en la parte de atrás y hemos entrado a este parque que se convierte en una muralla, como lo acabas de ver, traspasamos ese portal y mira lo que tengo aquí al frente. Un castillo medieval, porque justamente desde ese mirador se ve el río Narva, que es el que demarca la frontera entre los dos países. Y enfrente del río Narva vamos a ver otro castillo que ya es de la parte de Rusia. ¿Por qué? Porque cada país tenía su propia fortaleza para cuidar su propia frontera y era a través de un castillo. Dicen que estaba construido en los años 1220 por los daneses. ¡Oh! Dato curioso. Daneses, ¿quién imaginaría, no? Algo que no nos esperábamos es que tuvimos que pagar cada uno para poder entrar al castillo 15 euros, 15 euros por persona para poder admirar la arquitectura de este castillo medieval de los años 1200, sino poder tener la mejor vista del paso fronterizo entre los dos países. Y guía. Ah, te dan una audioguía, ¿verdad? Exactamente. Vamos a comenzar a recorrer el castillo. Mira, pasas por aquí adentro. Uy, qué bonito. Y todo bien conservado. El Museo de Narva. El castillo no tiene un propósito solamente para que veamos la frontera con Rusia, sino también es un museo. ¿Te sientes en una película medieval? Sí, con música de Game of Thrones. Oh, súper moderno. Entras y no te esperas que haya tanta bonita arquitectura aquí adentro. Mira estas escaleras, el ascensor y todo esto por aquí. Mira, wow, qué cantidad de reliquias de la época, de hace siglos atrás. Mira, vemos, por ejemplo, el candelabro, vemos una escultura de lo que podemos intuir. Era como un ángel, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Adán y Eva? ¿Y dónde están? Ahí vemos a Adán. Claramente aquí vemos a Adán, que tiene a su manzana y tapado con esta hoja que intuimos debe ser de parra. Algo que me ha parecido interesantísimo en este recorrido hacia la torre es que pudimos encontrar en uno de los pisos una maqueta de cómo era la ciudad de Narva en la época medieval. Y perfectamente podemos visualizar dónde estamos en este momento, el castillo que queda justamente frente al río Narva, y podemos ver la otra parte que es Rusia. Y me encanta poder visualizar cómo se ve perfectamente ese caminito que vemos allí que da justamente hacia el puente que divide los dos países. Y podemos ver perfectamente, mira, estamos aquí, donde está mi dedo, este es el castillo y esperamos que cuando lleguemos arriba de la torre podamos visualizar todo esto, pero en la vida real. Después de subir cientos de escalones, nos hemos llevado una grandísima decepción porque nos encontramos en lo más alto de la torre. Y no sé por qué nos pudimos haber imaginado que íbamos a encontrar un mirador,
que esto iba a estar a cielo abierto para poder admirar lo que tanto te quiero mostrar. Pero lamentablemente está así, como lo ves, techado. Sin embargo, no todo está perdido. Podemos ver a través de esas rendijas y de todas maneras ya podemos tener una linda vista del otro país, de la frontera. Justamente allí vemos al río Narva. Vamos a ver si desde allá tenemos una mejor perspectiva. Exactamente. Desde esta otra ventanilla vemos mejor lo que es el paso fronterizo. Justamente allí tenemos claro que el puente se encuentra completamente trancado para el paso vehicular. Vemos un montón de obstáculos, de piedras que en este momento, fíjate, como en la parte izquierda, tapan por completo hasta la mitad del puente, lo que es Estonia y la Unión Europea. Y del otro lado vemos que ya es Rusia. Mira, qué bonito. El castillo que veíamos anteriormente en una maqueta, vemos perfectamente la bandera del otro país. Y de una vez vemos personas que están visitando el museo del castillo del otro lado y que perfectamente se encuentran saludándonos a las personas que vemos por acá. Sin embargo, quiero mostrarte una mejor perspectiva, ¿no? Lo que intuyo, mira, la gente que está cruzando, esa gente que viene del lado izquierdo ya cruzó desde Europa hasta Rusia. Y obviamente lo que intuyo es esa caseta color verde es control migratorio de entrada a Rusia. Que de todas maneras, cuando tú allí, me imagino que sellas el pasaporte, te toca caminar un trecho bastante largo hasta llegar a los autobuses que se encuentran allá atrás. Vemos un autobusito de pasajeros y pues desde allí es que tú pudieras continuar el camino hacia el resto del país. Y mira, justamente ahí al fondo vemos esa carretera que se extiende hasta el infinito, hasta San Petersburgo, ¿no? Hasta lo más allá. De hecho, se pierde en el horizonte. Estábamos mirando a través de esa ventanita que nos da la perspectiva hacia el otro país. Pero desde esta podemos ver mejor el puente donde la gente está cruzando la frontera. Esta calle es la que viene desde el control migratorio de salida de Estonia. Bajas, 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 bajas. Ahí vemos al río Narva. La gente comienza a cruzar. Y lo que más me llama la atención es que hay una placita, hay una especie de monumento allí donde podemos ver perfectamente, donde podemos estar justamente ahí abajo del río. Y como te podrás imaginar, vamos para allá más adelante. Me encanta porque tenemos las dos perspectivas. Desde aquí podemos ver a la bandera de Estonia. Y si nos vamos hacia la otra ventana, vemos a la bandera de Rusia. No hay mucho viento en este momento. De hecho, no hay nada de viento. Ninguna de las banderas están ondeando en este instante, pero las vemos. Estamos frente a frente. Vemos ahí a Rusia, vemos al río Narva. A la parte derecha vemos a Estonia todavía, la frontera, los primeros edificios de Rusia, y al lado vemos a Europa y a Estonia. Lizana se ha dado cuenta de un pequeño detalle que no pasa desapercibido, y es que vemos obstáculos. La frontera está cerrada para los vehículos, pero ella ha dicho que inclusive los obstáculos que se encuentran del lado europeo son más resistentes, mejor construidos que los del lado ruso que están allá, que son aquellos bloques de color amarillo y negro que dice stop, como para que nadie se le ocurra entrar. Hace pocos segundos estábamos ahí, en lo alto de la torre. Como te puedes dar cuenta, esa cubierta de madera con las rendijitas chiquiticas es donde pudimos tener esa vista maravillosa hacia el otro país. Sin embargo, estamos abajo, ahora estamos aquí en la parte de la muralla, donde tampoco podemos tener una mejor vista hacia el otro país, porque claramente tenemos esta muralla altísima. Déjame decirte que es mucho más alta que yo, mide como 1,90 metros, que solo haciendo así puedes darte cuenta que está el castillo, la bandera rusa. Y que en tal caso tuvieras que meterte por aquí abajo, mira. Y sí poder ver la vista, pero eso que estás viendo solamente lo puedes apreciar porque estoy sacando el brazo con la cámara. Sin embargo, mi cabeza no cabe. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! La bandera de Estonia a la izquierda, la bandera de Rusia a la derecha. Y tenemos aquí, en una misma imagen, dos países, dos ideologías completamente distintas. En este caso, separados no solamente por un río, sino por políticas que no se parecen y que están contrarias una a la otra. Aquí tengo a la señorita Lizana, que nos está ayudando a traducir, porque es que como del otro lado vemos el otro alfabeto, vemos otro idioma, y las principales inquietudes que yo tenía es qué significan esas dos inscripciones, porque podemos ver a lo que dice allá arriba, el edificio verde, y justamente cruzando la frontera, ahí vemos también como una pared de cemento que dice una inscripción en color negro. Señorita Lizana, ¿nos puede decir qué dice allí?
Se dice Ivangorod y así se llama la ciudad o pueblo, no sé si cuál es, del otro río. Exactamente. Ivangorod es el primer pueblo ruso que estamos viendo allí. Y lo que está en la inscripción verde es, ¿qué dice ahí? Dice Estonia, Rusia, que sería Estonia y Rusia. Me imagino que falta la palabra frontera, porque que diga Estonia y Rusia así nada más no tiene mucho sentido. Pero ahí lo vemos. El castillo de Narva, el museo ha quedado allá arriba y hemos decidido bajar hasta la orilla del río. Y como te puedes dar cuenta, hay un clima de completa tranquilidad. Inclusive podemos ver a este trencito infantil que lleva niños paseando por esta vereda del lago. Bastante contradictorio. Señorita Lizana, ¿puede usted reconocer en qué idioma está esa canción? Me parece que en estonio no es. Ajá, no es en estonio. No parece. De hecho, me comentaba que todas las personas que están caminando acá a nuestros alrededores hablan es ruso. Sí, hasta ahora solo una familia he escuchado hablando en estonio, en el castillo. De resto, todo en ruso. Claro, eso ya lo sabíamos. Más del 83% de los habitantes de Narva hablan en este idioma. Así que podemos sentirnos perfectamente en un pueblo ruso de este lado de la frontera. Frontera que vemos en este momento perfectamente. De este lado, mi mano está señalando a la Unión Europea, está señalando a Estonia, está señalando al capitalismo. Y del otro lado está señalando a Rusia, está señalando al comunismo, está señalando a Putin. Y nosotros, si quisiéramos, pudiéramos perfectamente bajar. Oye, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si descendemos para tocar el río Narva? No sería la primera vez que en este canal de YouTube tocamos un río fronterizo. Puedo recordar cómo hace aproximadamente 2 años fuimos a la frontera entre México y Estados Unidos y nuestros piececitos se bañaron en el río Bravo. Un río que parece y tiene mucho significado y simbolismo con este que está aquí. Señor Mateo, mojando sus manos en el río Narva. Está lindo. Esta es la frontera. Fresquita. Fresca el agua. De hecho, pudiéramos nadar y cruzar la frontera. Nada nos los impide. Lo que sí estoy seguro es que del otro lado tenemos cámaras y tendremos a militares que están perfectamente cuidando todo lo que está sucediendo en este paso fronterizo, querido Mateo. Estoy seguro que no nos van a estar esperando con una toalla. No. Para secarnos. Probablemente no. Sin embargo, también te estás dando cuenta que ninguna persona se está atreviendo a cruzar de manera ilegal. Afortunadamente, el paso peatonal está abierto para cualquiera que desee hacerlo de manera legal, cosa que no tiene sentido cruzar el río para exponer tu vida, para exponer tus pertenencias, para exponer tu seguridad. ¡Uy! Nadie quiere cruzar del capitalismo al comunismo de manera ilegal. No, eso no es lo que estamos percibiendo en este momento. Sin embargo, estamos aproximadamente, calcula tú, son como 150 metros, ¿verdad? No es un río extenso, no es un río caudaloso, no es un río largo. Un botecito perfectamente pudiera ayudarnos a cruzar. De hecho, aquí que te estoy señalando, vemos a otra familia que está exactamente haciendo lo mismo que nosotros. Bajó hasta la orilla del río a tocarlo, a refrescarse, a cargarse de mucho simbolismo entre estas dos culturas que están exactamente en este mismo instante en tu pantalla. El capitalismo, la Unión Europea, el comunismo, Rusia. Quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo. ¿Tú cuál prefieres? ¿El capitalismo o el comunismo? Y evidentemente quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos acá en este lugar tan significativo, para que, si por casualidad no lo has hecho, suscríbete a este canal en el botoncito rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo. Esa es la mejor manera para que apoyes mis aventuras, para que apoyes estos videos interesantísimos, cargados de mucho significado, de mucho conocimiento, de mucha historia, para que sigamos recorriendo el mundo. Y por supuesto, me encantaría recordarte que lo hagas ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque es completamente gratis. Del otro lado del puente nos dimos cuenta que están estas escaleras que me permite mostrarte algo sumamente increíble. Podemos ver que del otro lado de esa pared están las personas que en este momento están cruzando. Esa señora está cruzando desde Rusia hasta la Unión Europea. Ese amigo que viene ahí ha cruzado, ha hecho control migratorio ruso, está cruzando el puente y está a punto de hacer migración para entrar a Estonia. Y llegamos aquí a la parte de arriba y vemos a este... ¡Wow! Está todo grafiteado. Chicos, ¿qué vemos aquí, amigo? Aquí tenemos la frontera, o sea, del otro lado, a donde se cruza para pasar a Rusia. Pero acá pusieron como una placa de un plástico muy duro, sí, para que la gente no se pase. Y acá, arriba, oh, si enfocas, mirá lo que hay, Oscar. ¡Mira, sí! Vemos tres banderas. La de la Unión Europea,
la de Estonia y de la OTAN, porque Estonia pertenece a la OTAN. Correcto. De hecho, recientemente hubo un conflicto, bueno, entre obviamente Europa y Rusia, porque uno de los nuevos miembros de la OTAN fue Finlandia. Exactamente. Estonia ya tiene varios años perteneciendo a la OTAN. Ya hace varios años, pero Finlandia, lo curioso era que era un país muy neutral y ahora decidió unirse. Exactamente. Tan solo unos pasos más adelante en esta muy bonita costanera. Quiero reconocer que esta parte está preciosa. Me encanta, es un paisaje espectacular. Podemos ver justamente detrás de nosotros al puente internacional. Y claramente podemos ver cómo se encuentra construido a dos mitades. Aquella mitad llegó, me imagino que la construyeron los europeos, ¡pum! Y del otro lado se pusieron de acuerdo con los rusos para construir la otra mitad del puente. Un puente internacional que está sumamente custodiado. Mira como en la parte de arriba hay cercas para que nadie se atreva a cruzar o a lanzarse. Del otro lado también hay cercas. Por ejemplo, nosotros que estábamos fantaseando con cruzar el río, no lo vas a poder hacer. Mira la cantidad de rejas que están cuidando que nadie se pase de manera ilegal. Además que la señorita Lizán nos acaba de confirmar que las canciones que están sonando con este carrito que está pasando detrás de nosotros son canciones rusas. Todos los niños que viven en este pueblo hablan en este idioma, en ruso. Bueno, qué increíble que las familias no los han pues enseñado a que se integren un poco más a la cultura de Estonia, a la cultura de Europa, pero les encanta vivir en Europa. Estonios de familias rusas que quieren vivir en Estonia, en Europa, pero sintiéndose en Rusia. No tiene mucho sentido porque si yo fuese ruso y me gustaría hablar en ruso, pues evidentemente viviera en Rusia, con su economía, no en Europa. Pero bueno, hay ciertas cosas que en esta vida no tienen explicación. Si me sigues desde hace bastante tiempo, sabes que me encanta visitar fronteras. Siento que son mis videos favoritos. ¿Y sabes por qué? Porque me provoca filosofar muchísimo. Si hago una cuenta rápida, hemos estado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México, Colombia y Venezuela. Hemos cruzado el Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, solamente por recordar las primeras que se me vienen a la mente. Y hoy en día hemos hecho un nuevo check, una frontera que sin duda alguna tiene muchísimo significado. La frontera entre Estonia, la frontera entre Europa con Rusia. Los seres humanos y nuestras ganas de ser una línea imaginaria y separarnos. Separar culturas, separar creencias, separar ideologías, separar políticas, separar economía, separarnos todos. En vez de unirnos, estamos exactamente en el mismo planeta y en este momento estamos tan cerca de una cultura extremadamente distinta a la que nosotros conocemos. Otro idioma, otra manera de pago. Tú sabes que, por ejemplo, hemos hecho una investigación para ver si podíamos cruzar a Rusia y, por ejemplo, nos dicen que las tarjetas Visa y Mastercard del otro lado no pasan. Están con problemas en este momento. Hay que llevar efectivo en Rusia. Sin dejar de mencionar que me imagino que si trataras de comunicarte del lado allá en inglés, no quisieran responderte. Todo es en ruso, todo es en otro idioma. Y en este caso sería sin duda alguna para mí un gran reto. Un gran reto cruzar este país. Y honestamente, si quieres que te diga la verdad, me muero de la curiosidad por cruzar el puente y por mostrarte en este canal un destino que estoy seguro que está lleno de mucha cultura, de cosas distintas, de cosas que nos encantaría conocer y descubrir. De hecho, he conocido a varios rusos. ¿Y qué personas tan gratas son? Por todos he conocido que las rusas son guapísimas, que los rusos son guapísimos, que su cultura es sumamente interesante, pero su política y los gobernantes que están en este momento, vaya que están causando bastantes problemas a la humanidad entera. En este momento se desarrolla una guerra sin sentido con Ucrania, que el mundo no quiere que continúe avanzando porque sabemos todos que los planes de quienes gobiernan Rusia son seguir avanzando para quizás volver a formar el imperio que tenían hace tantos años. Muchas vidas perdiéndose, objetivos absurdos y por supuesto muchas muertes, mucha desolación, las economías destruyéndose y cada vez nosotros más y más y más separados. Señores Mateo y Lizana, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se sientan al estar aquí? Oscar, como dijiste vos, estoy de acuerdo. Los rusos son gente buena, son gente amable, muy abierta, pero nosotros somos gobernados por políticos y ellos toman las decisiones que a veces separan los pueblos, pero que en realidad acá se puede ver que se puede convivir en paz y en armonía, a pesar que estamos separados por una frontera.
Así mismo. Me gustaría también cruzar, conocer otro país, pero bueno, en este caso no es posible. La gran pregunta que todos tenemos en este momento es, ¿cuándo terminará el conflicto? ¿Cuándo las cosas volverán a estar en paz? ¿Cuándo ese puente internacional volverá a abrir para que no solamente los vehículos puedan pasar libremente, sino para que nosotros, ciudadanos de Venezuela, Argentina, Estonia, podamos cruzar la frontera sin ningún problema? Vuelvo y repito, en este caso, tanto Mateo como yo podemos hacerlo. Nada nos los impide. Tranquilamente. Tranquilamente, pero por nuestra seguridad no lo vamos a hacer. Y de hecho, no solamente por nuestra seguridad, en mi caso hasta por ética, porque cruzar a Rusia es promocionar el turismo, promocionar la cultura, promocionar viajar a ese país, que en mi caso particular, no sé chicos, voy a hablar al menos por mí, el gobierno está haciendo tanto daño a vidas inocentes. Y también, Oscar, hay una cosa más. Estamos esperando que se reabra, que se termine el conflicto, para también los que vivimos en Estonia podamos tener paz. Porque todos los días tenemos que convivir con las noticias negativas y la gente tiene miedo y está todo el mundo muy estresado con eso. Yo quiero agradecerles enormemente su tiempo, su cariño, su dedicación. Esta serie de videos con ustedes me ha encantado. Por cierto que vamos a hacer una pequeña pausa porque los videos con Mateo y Lizana continúan en algunas semanas. Pero yo, en este caso, quiero aprovechar para despedirnos de esta parte de la serie y agradecerles por tanto cariño. Gracias, Oscar, por venir a visitarnos y por enseñarnos tanto, porque he también aprendido mucho observándote. Querido Mateo, muchas gracias. Yo ahorita, Lizana, un besito. ¡Mua! Gracias, Oscar. Gracias a ustedes, chicos. Y como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Cuando estaba ese día en la frontera y terminamos el video, pensé que la historia había quedado hasta allí. Pero resulta ser que 2 horas más tarde ocurrió algo que me paralizó completamente, que me erizó, que me puso los pelos de punta y que me dejó completamente en shock. Porque si hubiésemos decidido, contra todo pronóstico, cruzar la frontera, probablemente en este momento estuviese preso en Rusia. Y es que, gracias a todas las personas que me aconsejaron no cruzar, me basé sencillamente en la información que un periodista estadounidense de nombre Ivan Gershkovich fue condenado a 16 años de prisión por haber entrado a ese país y habérsele ocurrido grabar un video y un documental para The Wall Street Journal, el medio para el que él trabaja. Y bueno, en este caso yo también soy periodista, estoy a punto de convertirme en ciudadano de los Estados Unidos, ya estoy en esos trámites, y bueno, lógicamente vivo en ese país y el hecho de tener una cámara en la mano probablemente ya hubiese sido extremadamente sospechoso para todas las autoridades, me hubiesen detenido y cuando ven que tengo un canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores, probablemente me hubiesen enjuiciado tal como ese periodista. Basado en eso, todo el mundo me aconsejó que ni siquiera se me ocurriera cruzar. Pero el hecho de que seas periodista o youtuber no es la única motivación por la cual a los rusos les provocaría detenerte. Puede ser por cualquier otro motivo, como por ejemplo el que le pasó a un seguidor de mi comunidad al que le vamos a proteger su identidad por motivos de seguridad. Vamos a llamarlo José. Él me escribió esto a través de mis historias de Instagram. Sabes que yo comparto todo lo que publico en tiempo real y el día que estábamos grabando ese video no fue la excepción. Estuve grabándote todo y lo publiqué. Y horas más tarde, alguien al que vamos a llamar José me escribió. Estuve allí el lunes y me arrestaron. Me interrogaron durante 4 horas. Me acusaron de apoyar al terrorismo, al nazismo y me deportaron de regreso a Estonia. Me acordé mucho de ti cuando te ocurrió algo parecido en Venezuela. Lógicamente, cuando recibí este mensaje me llamó demasiado la atención e inmediatamente respondí y dije, mierda, ¿y esa vaina por qué? ¿Has hecho algo público? No. Estuve en Ucrania en enero por turismo. Vieron el sello de Ucrania en mi pasaporte y sonaron todas las alarmas. Culpa mía, supongo. Me revisaron el teléfono y mis redes sociales y al ver que también soy gay, me preguntaron también si he ido al Pride alguna vez y si pertenezco a alguna asociación de derechos LGBT. Yo pensé que me iban a meter en la cárcel. Terrible. Y yo respondí, oh mierda, a mí me hubiesen metido al calabozo directo. Cualquier motivo les basta. Yo pensé que era obvio porque soy un turista y que no pasaría nada por haber estado en Ucrania. Pero bueno, las cosas están fatal. Y por cierto, ahí me compartió algunas fotos que él publicó en su cuenta de Instagram cuando estuvo en Kiev. ¿Y de qué nacionalidad eres? Cuando vieron esas fotos, yo pensando, trágame tierra, me dijeron que era propaganda nazi. Soy español. Claro, qué miedo. ¿Y te esposaron? ¿Te trataron mal? No me esposaron y en realidad no me trataron mal, pero el miedo se pasa igual. Y no hablan ni una sola palabra de inglés. Y no son nada profesionales. Da miedo. En Estonia la policía está uniformada y cumplen la ley. Pero en Rusia, chicos jóvenes, sin uniforme, fumando, mirando el móvil, no daban imagen de país serio y eso aún me puso mucho más nervioso. Toda una experiencia. Simplemente tened cuidado por allí.
que me acuerdo que Mateo y Lizana estuvieron en Ucrania también, aunque no creo que se les ocurra ir a San Petersburgo. Ahí está la historia de nuestro amigo José, al que quiero agradecer que me haya escrito para darme mucha más seguridad y ratificación el hecho de no haber querido cruzar a Rusia, porque a mí en lo particular sí me da mucha curiosidad conocer ese país para podértelo documentar y conocer un poco más de su cultura, pero las cosas no están bien. Fíjate, este amigo que por ser miembro de la comunidad LGBT y por haber ido a Ucrania por turismo, ya lo acusaron de nazi. Cualquier cosa se pueden inventar. Afortunadamente tuvo un final feliz. Me contó que a las 4 horas lo liberaron y que no pasó más que un mal rato. Pero en mi caso, quizás yo sé que no hubiese corrido con la misma suerte. Que hubiesen encontrado las mil y un razones para dejarme preso y utilizarme, no sé, como pieza de canje. O quizás ni pensar como este periodista estadounidense que lo condenaron a 16 años de cárcel. Yo te recomiendo que me sigas de una vez en mi Instagram como @OscarAlejandro para que, si tienes la curiosidad de dónde estoy en este momento, te enteres de una vez cuál va a ser la próxima serie que voy a publicar acá en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, desde aquí, desde un país muy muy interesante donde están a punto de ocurrir hechos increíbles en la historia de la humanidad, yo te digo que soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video.